Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo con un haul de AliExpress. Hace mucho tiempo que no subo vídeos porque voy bastante liada y sobre todo no subo vídeos de AliExpress porque compro muy esporádicamente. Hay de todo un poco, no son muchas cosas. Como siempre os dejaré los enlaces en la cajita de información por si os interesa algún producto. Y nada, voy a enseñaros las cosillas que he ido comprando a lo largo de varios meses. En primer lugar, y que debería ser lo último, compré estos mini arbolitos de Navidad que los quiero para decorar las fotos. Que si habéis visto ya en Instagram alguna tarjeta de Navidad para algún reto, los habréis visto los arbolitos decorando. En el mismo sentido, también llevo varios días utilizando este tronco. Lo veía en las fotos y la verdad que me parecía súper curioso y súper bonito. Y nada, lo encontré en AliExpress. Ahora voy a enseñaros las cositas que hay dentro de la caja. Que siempre guardo aquí las cosas que me van llegando. Y voy a empezar por dos troqueles. Este troquel de lazos, yo ya tenía un troquel de lazos, pero era mucho más pequeño y así es como queda el lazo. A ver, lo que pasa es que claro, como está ahí, pues esto debería tener como un poco de volumen, pero la verdad es que es muy bonito y ya lo he utilizado. Luego os voy a enseñar otro troquel para hacer un mini álbum que se lo vi a Isabel Gabe, que es este de cámara de fotos, el álbum de cámara de fotos, que no lo he troquelado, pero imagino que funcionará bien porque ella ha hecho un tutorial. Si me acuerdo lo pondré por aquí, no sé por dónde sale, si por aquí o por aquí. Si me acuerdo os pondré el tutorial que hizo Isabel en su canal. Y nada, para hacer un detallito así sencillo para alguien, pues queda muy chulo. ¿Qué más cosas? Bueno, esto es una tontería. Esto es para guardar las toallitas húmedas. Y sobre todo, pues me lo compré cuando, fijaros que es de verano, cuando me fui al pueblo, para si compro uno de los pequeños y para que no me ocupe tanto, estas que son de 80 creo que son. Pues este pequeñito va muy bien, pues eso, para un fin de semana o para unos días. Y nada, es para guardar las toallitas húmedas. ¿Qué más cosas? Compré estos pompones que ya también los he utilizado, de color marrón. Bueno, esta cinta de madroños, que siempre compro en el mismo sitio. No sé si es más barato o más caro, pero bueno, como es el primero que encontré, pues ahí sigo comprando. También compré estas cintas. No recuerdo, en la cajeta de información os diré cuántos metros o yardas tienen estas cintas de tul. Este es verde, no sé si lo veis bien porque lleva el plástico que tiene como unas lentejuelas. Y luego este que es blanco, blanco. No lleva nada más. Es así de tul. No sé si lo veréis bien. Luego, también no recuerdo a quién le vi esas cadenitas rosas, que ya estáis cansadas de ver. Bueno, no hace falta ni que las saque. No sé cuántas hay. Imagino que habrá 10. Son estas cadenitas de bolitas de color rosa. Y luego, esto fue un poco... Vamos, que no sirve. Son... A ver, no sirve. Compré tinta dorada y plateada de cara a Navidad. La plateada para nada más estampar el sello se me quedó así. Formulé una disputa y me devolvieron el dinero. Total, eran céntimos, así que tampoco... Esta dorada sí que estampa. Lo que ocurre es que, no sé si lo veréis, estampa muy sutilmente. Pero bueno... Si quiero hacer alguna para entintar los bordes o para estampar alguna estrellita, me puede servir. Pero vamos,
que no os lo aconsejo porque son un poco full. ¿Qué más cosas? Bueno, ahora os voy a enseñar unas cosas de papelería. Bueno, esto en realidad no es papelería, esto es la cubierta de mi agenda para 2021. Os enseñé ya en otro haul de compras la que voy a utilizar la tarjeta, la, perdón, la una agenda perpetua de Elena Roche de pega papel o tijeras, pero a mí me gusta siempre, sobre todo con anillas, para poner pues hojas sueltas para ir controlándome los gastos. Y entonces, pues nada, aquí pondré la agenda y luego aquí pondré hojas. Y esta será mi agenda de 2021. Y luego, para el despacho, me compré, porque se me antojó este estuche, que es súper chulo, lo vi en algún lado. Y entonces, lo bueno de este estuche, aparte de que lleva sorpresa dentro, es que se queda así, como si fuera un cubilete. Bueno, cubilete no, pero bueno, para guardar cosas. Entonces, aquí compré. Ya digo que esto lo compré para el despacho. Esto es un cepillito. Ya ves que podemos utilizar cualquier cepillo, pero bueno, para limpiar el teclado, que siempre hay veces que se nos ensucia. Luego estas tijeras que son una monada y cortan muy bien. La verdad es que, que cortan fenomenal. Luego compré también esta regla de madera que me hacía ilusión. Bueno, ya está, de hecho, ya está gastada. De 15 centímetros, de 6 pulgadas. Y a ver si tengo algo más por aquí. Sí, tengo este boli, es muy chiquitín, es de manzanitas. Y nada, es boli borrable. Bueno, igual aquí si me escribo en la mano, luego igual no se puede borrar. Pero bueno, este es que no tengo. A ver, sí, el papel. Sí, el papel este que he escrito. Pues nada, pongo mi nombre. Y luego se borra. A ver, es una chorra, es una tontería, porque. Pero bueno, si quieres escribir alguna nota y luego se te olvida, se te. Lo tienes que borrar, pues no tienes que ir con los tachones o con el tippet. Así que nada, esto ya lo dejo así bajado para llevármelo al despacho. Y nada, estas eran las compras que quería enseñaros de AliExpress. Creo que veréis este vídeo en pleno Black Friday, así que igual algunas de las cositas han bajado de precio o están más caras que cuando yo las compré. No sé, porque como esto de los precios sube y baja, pues nada. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.